Recording in progress. Bien. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy conversando sobre un tema un poco más, en todo caso, más relajado, ¿no? Porque vamos a abordar aspectos relacionados a la evolución de conocimientos que han desarrollado diferentes científicos, ¿no? A lo largo de la evolución también humana, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de la biotecnología, ¿no? Un término, en todo caso, bastante mencionado en las últimas décadas, ¿no? Porque sabemos de alguna forma los grandes aportes que ha realizado la biotecnología en nuestro día a día, ¿no? A través de, pues, incrementar productividad de alimentos, ¿no? Desarrollar grandes fármacos o mejorar el medio ambiente, mejorar de repente la limpieza de las condiciones ambientales, ¿no? Sin embargo, este término, no exactamente como biotecnología, ya se venía desarrollando, ¿no? De alguna forma, desde tiempos muy remotos, ¿no? Desde el inicio de la civilización, muy probablemente desde los primeros cimientos de lo que viene a ser una etapa sedentarista, ¿no? De la especie humana, en la cual ya venían, ¿no? Observando algunas transformaciones que podrían hacer con los alimentos, ¿no? Entonces, a eso también le llamamos biotecnología, ¿no? Entonces, vamos a abordar este aspecto y según, en todo caso, una convención, ¿no? Sobre la diversidad de la biología, en 1992, en todo caso definió como biotecnología, ¿no? A la ciencia que estudia aplicación de tecnologías en procesos biológicos que involucran sistemas biológicos como seres vivos, incluyendo estos, pues, a microorganismos, plantas, células, o también componentes celulares o sus derivados para crear o modificar procesos o productos para un uso específico. Entonces, van a utilizar estas especies vivas, ¿no? De una forma para poder modificar a productos que no sean útiles, ¿no? De alguna forma, la biotecnología también, pues, tiene esa utilización en la ciencia aplicada, ¿no? La biotecnología va a ser entonces un área bastante multidisciplinar porque emplea, pues, profesionales desde el área biológica, ¿no? Química, diferentes, en todo caso, pues, profesionales también, farmacéuticos, ¿no? Para realizar varios procesos, ¿no? Con ese fin de mejorar, por ejemplo, la agricultura, ¿no? En productos farmacéuticos, en lo que viene a ser la mejora en los alimentos, ¿no? Cuánto nos interesa extender el tiempo, ¿no? De expedición, de finalización, en todo caso, del tiempo de consumo de un alimento, ¿no? También en las ciencias forestales, en la medicina, ¿no? La biotecnología va a comprender entonces investigación de base y aplicada también, que integra distintos enfoques derivados a la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como biología celular, molecular, bioinformática y microbiología marina aplicada. Incluye la investigación y desarrollo de sustancias bioactivas, ¿no? Alimentos funcionales para un bienestar, ¿no? Puede ser de organismos, sea acuáticos, también diagnóstico celular y molecular,
y manejo de enfermedades asociadas a la acuicultura, toxicología, genómica ambiental, manejo ambiental, bioseguridad, ¿no? Asociado al cultivo y procesamiento de organismos marinos, estos organismos que pueden crecer en ambientes de agua dulce, en todo caso, ¿no? El manejo que viene a ser biocombustibles, ¿no? Gestión y control de calidad de laboratorios también está involucrado, ¿no? Entonces, utilizan microorganismos, ¿no? Para poder mejorar esta producción de alimentos, vacunas, antibióticos, vitaminas, etc. Desde tiempos muy remotos, en todo caso, se han demostrado, ¿no?, que ciertos microorganismos son responsables por la síntesis de algunos compuestos favorables, ¿no? Entonces, estos productos abren, ¿no?, camino para uso de estos compuestos producidos por microorganismos para que sean aplicados en la industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el caso de la acetona, que es, en todo caso, pues un subproducto de la bacteria Clostridium acetobutylicum, ¿no? Que se utiliza para la producción de esta acetona, ¿no? Un producto bastante utilizado en cosmética, ¿no? Como cosmética. Y también, ¿por qué no?, en los procesos de obtención de algunos compuestos, ¿no?, secundarios, ¿no?, de algunos metabolitos secundarios. Asimismo, también la utilización, la obtención del ácido cítrico, ¿no?, que se da a través de microorganismos. Y esto se observó desde la Primera Guerra Mundial, ¿no?, la utilización de microorganismos para producir una serie de sustancias químicas. Es el caso del ácido cítrico, es el caso del etanol, ¿no? Que es en todo caso, pues, un subproducto también de la fermentación que realiza Saccharomyces cerevisiae, ¿no? En la fermentación de la caña de azúcar. Y de esa manera consiguen obtener un combustible limpio de alguna mencionado de esa manera, ¿no? Englobado en lo que viene a ser los biocombustibles. Y a ese proceso, en todo caso, también le llaman alcohol de primera generación, ¿no? Claro está que ese alcohol de primera generación es bastante utilizado. Sin embargo, hoy en día también se está pues manejando la idea de poder degradar el bagazo, ¿no? Es el, en todo caso, pues la masa que queda después de realizar la extracción, ¿no?, de la parte líquida de la caña de azúcar, donde salen todos los azúcares de esta monocotiledonia, ¿no? Que era el bagazo. Y en todo caso, hoy en día se trata de, utilizando herramientas de biotecnología, degradar ese bagazo, ¿no? Algunos intentan, utilizando pues un pool enzimático que va a quebrar, ¿no? Va a digerir en las paredes celulares de esta planta, ¿no? Algunas exonucleasas, ¿no? Algunas que intentan quebrar esa red de polisacáridos que tiene, ¿no?, la caña de azúcar. Polisacáridos, y recuerden que también tiene bastante lignina, ¿no? Otro componente que digamos así, estorba, ¿no?, el proceso de degradar, ¿no?, ese bagazo, esa masa vegetal, ¿no? Y ese proceso se le denomina obtención de obtener alcohol de segunda generación, ¿no? Entonces están en ese proceso de conseguir
degradar, ¿no?, la pared celular a una forma más fácil, ¿no?, de obtener etanol. En la Segunda Guerra Mundial, en todo caso, la aplicación de los microorganismos fueron el hecho de poder producir antibióticos a gran escala, ¿no? Recordemos pues que la Segunda Guerra Mundial tiene a muchos heridos, ¿no? Muchos heridos producto a esta, a la guerra, ¿no? Comienzan a pues trabajar en lo que viene a ser los nuevos antibióticos, ¿no? Para contrarrestar las infecciones provocadas por esas heridas, ¿no? Y comienza la producción a gran escala de antibióticos hoy en día conocidos, ¿no? Sin embargo, también hay una consideración bastante importante, ¿no? En el caso de los antibióticos, ¿no? Hay toda una escala en el caso de estos nuevos antibióticos que van surgiendo, ¿no? Van apareciendo, van siendo en la etapa de descubrimiento de nuevos antibióticos. Hay toda una línea de tiempo, ¿no? Sin embargo, en el caso particular de los antibióticos, hay que tomar bastante cuidado, ¿no? Porque el uso masivo de antibióticos para contrarrestar, ¿no?, diversas enfermedades, también se han visto ya algunos problemas en el caso de la resistencia a esos antibióticos, ¿no? Tomando un punto aparte, haciendo un paréntesis, mejor dicho, de este tema de biotecnología, este cuadro aquí nos indica, ¿no?, algunos antibióticos que han ido siendo pues descubiertos a lo largo del siglo XX, ¿no?, desde el inicio del siglo XX, y algunas apariciones ya de resistencia a esos antibióticos, ¿no? Entonces, aquí más o menos la edad de oro, ¿no?, lo que estaba mencionando después de la Segunda Guerra Mundial, esa explosión en producir, ¿no?, diversos antibióticos, cómo se va volviéndose, ¿no?, también una resistencia a esos antibióticos, ¿no? En todo caso, pues bastante cuidado, ¿no? No es en todo caso de algo pasajero, algo trivial, el uso de antibióticos sin una prescripción médica, ¿no? Porque el mismo organismo va creando resistencia y no conseguí encontrar, pero recuerdo en una tabla el poco descubrimiento, en todo caso, de repente, pues no sé, no están trabajando mucho en conseguir obtener nuevos antibióticos que pues tengan la capacidad de matar estas bacterias que se van volviendo, ¿no?, más resistentes, ¿no? Entonces, en estos últimos años, a diferencia de años anteriores, ¿no?, hay poco descubrimiento de nuevos antibióticos, ¿no? Y más bien, en todo caso, existe una tendencia de utilizar de repente un pool de plantas, ¿no?, medicinales que puedan contrarrestar, en todo caso, pues algunas enfermedades. Están trabajando sobre ese aspecto, ¿no? Encontrar de repente, pues, componentes, metabolitos secundarios de ciertas plantas para atacar algunas enfermedades, ¿no? Entonces, con respecto a esto, ¿no?, bastante cuidado, porque pues sabemos que nuestros organismos van generando esa resistencia, ¿no? Entonces, esto como cerrando paréntesis de esta crecida, ¿no?, de antibióticos a lo largo de los últimos años, ¿no? Bien, entonces, esta aplicación de la biotecnología, como les decía, se viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Se remonta desde inclusive algunos grafitis, algunas imágenes que se pueden rescatar, ¿no? En la época ya
por ejemplo, de la cultura egipcia, ¿no? Se tiene alguna información sobre ello, de los grupos, ¿no? Que empiezan a utilizar la biotecnología para la producción de alimentos, ¿no? En este caso, ellos descubren, por ejemplo, del jugo de frutas, el hecho de fermentarlo para obtener vino, ¿no? También para lo que viene a ser, ¿no? La producción de cerveza a través de la malta fermentada, ¿no? Y también utilizando la leche y cómo estos podían, en todo caso, pues siendo alterados, ¿no? Siendo procesados, conseguir queso o en todo caso también la obtención de yogur, ¿no? A través de los de la leche, ¿no? Aquí vemos una representación, en todo caso, de un sirio tomando cerveza, ¿no? En estas figuras, en estos artes, en todo caso, se puede visualizar esa representación, ¿no? Aquí vemos, en todo caso, también estas son maquetas de egipcios en la cual ellos están elaborando el pan, ¿no? Es en todo caso maquetas que ellos van dejando, que han encontrado y que ellos van generando pues este alimento a través del pan, en la cual pues ingresa, digamos, se procesa una fermentación, ¿no? Se produce una fermentación en el pan. Entonces, eso son aplicaciones, en todo caso, pues del pasado, ¿no? Aquí tenemos otra representación del vino, en la cual pues están estas imágenes, ¿no? Nos indican de que ellos tenían conocimiento del uso de esta fruta de la uva, ¿no? Para conseguir fermentar y poder obtener el vino, ¿no? A través de una fermentación bastante rudimentaria, ¿no? Pero que ya se aplicaban en todo caso, pues, estos principios básicos de biotecnología. Hoy en día, ¿no? En todo caso, pues, el avance, ¿no? De diferentes tecnologías, de diferentes profesiones, especialidades que van enmarcando. Han mejorado, obviamente, ¿no? La producción del vino a llevarlo a gran escala, ¿no? Con el uso de fermentadores, biorreactores, ¿no? Inmensos para poder tener masivamente la producción de vino, ¿no? Y aquí en estos fermentadores están controlando, pues, todos los procesos relacionados, por ejemplo, a temperatura, a pH, ¿no? Al tiempo de fermentación, en todo caso, ¿no? Al control también del proceso de formación de alcohol, ¿no? De cuántos grados, en todo caso, tendría que llegar. Entonces, utilizan, ¿no? Una serie de sensores para poder controlar esta producción. También tienen una aplicación en los productos, por ejemplo, utilizan biotecnología en el proceso de mejorar las plantas utilizadas, las variedades utilizadas, ¿no? Para formación de vino, ¿no? En este caso, pues las uvas que van a pasar por diferentes, en todo caso, pues inspecciones, se utilizan drones de repente para poder visualizar problemas de plagas, ¿no? Recuerden que son grandes campos que ya están utilizando y de repente pues el avistamiento de alguna plaga en algún punto muy lejano podría ser muy difícil para el productor, ¿no? Para el agricultor. Y utilizando herramientas, ¿no? Como un dron podría pues tener, digamos, de forma fotográfica y más rápido la ubicación del inicio, ¿no? De una plaga, ¿no? Y esto se da no solamente, ustedes saben, en esta plantación, sino hoy en día existen muchas herramientas utilizando,
pues conocimientos de ingeniería electrónica, ¿no? El poder utilizar pues una serie de imágenes, ¿no? Y a través de imágenes que podrían de repente pues revelar enfermedades como plagas o de repente deficiencia en hojas, ¿no? Digamos, se utilizan diversas imágenes. Esto pasa por una especie de pues carpeta, ¿no? Que ya tiene esas imágenes almacenadas y el dron trata de fotografiar y de repente se encuentra, ¿no? Una imagen parecida de una hoja dañada, ¿no? Automáticamente le está dando esa información al agricultor, ¿no? Entonces eso se utiliza hoy en día, es un avance en todo caso, ¿no? Es una herramienta adicional a la biotecnología, ¿no? Pero que ayuda muchísimo a aumentar esa productividad, ¿no? Entonces, la biotecnología utilizada desde el pasado, hoy en día, y cuantos más avances se puedan realizar en el futuro, ¿no? Y algo que a mí particularmente me llama la atención es el aumento, ¿no? En el peso, por ejemplo, del pollo que utilizamos nosotros prácticamente, pues, a gran escala, ¿no? El Perú, dentro de, creo, todos los países latinoamericanos o en todo caso, pues, de América del Sur, es uno de los países que más consume pollo, ¿no? Esta carne, en todo caso, que es, a diferencia de la carne de res, es un poco más económica, ¿no? Y algo que también es bastante de destacar es cómo con herramientas de biotecnología, ¿no? Se ha ido mejorando en lo que viene a ser el peso del pollo que nosotros consumimos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en esta escala vemos del 1957, ¿no? En la década de 50 a inicios o a mediados de este milenio, pues cómo ha ido ganando, ¿no? 10 gramos en lo que viene a ser pues un nuevo pollo, ¿no? Y este crecimiento tan grande, prácticamente de 1 kilo, cuando este ya tiene alrededor de 1 mes, ¿no? Y en todo caso, pues a los prácticamente 60 días existen ya un pollo que podemos encontrarlo, ¿no? Desde 1 kilo que pesaba en 1957 a pues un pollo que puede llegar a pesar 4 kilos, ¿no? Y esto a mí particularmente también me llama la atención porque yo recuerdo, ¿no? Cuando era más pequeña y mi mamá tenía el negocio de un restaurante, ¿no? Y bueno, había que ir a veces a adquirir de repente un pollo más porque se acababa. El pollo de mayor peso era de 1,800 kilos, 1,900 kilos. Por ahí raspando llegaban unos 900, casi 2. Hoy en día podemos encontrar, ¿no? Tranquilamente pollos que lleguen a 2,700, 2,800, ¿no? Tranquilamente sin ir a, digamos, a un lugar, ¿no? De una tienda, un supermercado, ¿no? De mayor nombre. Y eso se da, eso lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Y no, lo que llama la atención es que no fue siempre así, ¿no? En un lapso de, pues, 20 años, 25 años, la biotecnología, el crecimiento, la información en todo sentido, ¿no? De mejorar estas variedades, mejorar el sistema de alimentación, ¿no? Ha hecho pues que gane alrededor de 1 kilo a más, ¿no? En lo cotidiano para todas las personas, ¿no? Para el beneficio de todas las personas, ¿no? Entonces, eso realmente sí se aprecia. Yo
realmente lo percibo así, ¿no? Y esto pues tiene una repercusión, ¿no? En la productividad de en todo caso, de la venta, ¿no? De estos pollos, de esta carne, en todo caso, aviar, ¿no? En relación a otras carnes, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que indica, ¿no? El consumo kilogramos por cabeza y por año, ¿no? De las personas que va en aumento en relación, ¿no? Al pollo y otras carnes que de alguna forma, esta carne de cerdo se mantiene, ¿no? Casi, casi constante en el vaivén. Y la carne de res, en todo caso, pues es una carne que va en disminución en nuestro país debido a la carencia de repente, ¿no? Mismo así, es un consumo que en todo caso se da más en relación a años anteriores, ¿no? Y la carne de pollo sí es una carne que en todo caso está en aumento, ¿no? Algo que destacar. Entonces, hay esa biotecnología tradicional, ¿no? Que también le podemos llamar como biotecnología de primera generación. Y esa biotecnología, también algunos también lo conocen, o es aquella que se realizaba inclusive antes de Cristo, ¿no? Lo realizaban egipcios y árabes, que aún sin tener ese conocimiento de diferentes técnicas de manipulación, ¿no? Creaban productos y los preservaban. Como estos, como hemos venido mencionando, ¿no? Como el queso, la cerveza, el pan y el vino. Estos productos, obviamente, que no eran productos que se consumían en lo cotidiano, ¿no? Solamente se consumían en ceremonias especiales, ¿no? En fiestas de guardar que ellos tenían tradicionalmente, ¿no? Entonces aquí vemos también estos gráficos realizando, ¿no? La elaboración de los quesos, ¿no? Y aquí, por aquí, probablemente, pues, en algunos casos, la elaboración del pan, ¿no? Luego existe algo que en todo caso, podemos considerarlo, ¿no? Como biotecnología clásica o de segunda generación, realizada esta entre inicios, ¿no? De 1930, 1970. Algo que va justamente a incluir, ¿no? Esta etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una biotecnología de segunda generación o industrial. Es aquella que se desarrolla a partir de la mitad del siglo XX, del siglo XX, parece aquí hay un error, con los conocimientos incipientes de microbiología y la bioquímica, y que culmina con la consolidación de la ingeniería bioquímica, ¿no? Se refiere a la manipulación que se empezó, ¿no?, a dar a los productos para multiplicar su producción. Para ese entonces ya se tenía conocimientos de herencia, conocimiento básico de la herencia, gracias a aportes de muchos científicos, ¿no? En todo caso, conocimiento de la petroquímica desplaza muchos procesos biotecnológicos industriales. Luego tenemos esta parte que ya sería considerado como una biotecnología moderna o de tercera generación, ¿no? Es la que sirve de las técnicas de ADN recombinante para realizar la mejora de los seres vivos, ¿no? Con miras a su utilización. Esta técnica, que ya incluye el proceso de ingeniería, ¿no? Genética, se basa en la manipulación del ADN en laboratorios, ¿no? Para recombinarlos e insertarlos en diferentes genes, con propósitos de mejorar, por ejemplo, especies, ¿no? En el caso de conseguir o evitar que las especies se extingan, ¿no? Existe ese problema de extinción de especies
pues iban tratando de recuperar, ¿no? Técnicas de fertilización, para mejorar técnicas de fertilización, también en procesos de clonación o de también aplicación en generar productos transgénicos, ¿no? Aquí vamos a, en todo caso, a salientar, ¿no? Algunas técnicas que se utilizan para poder aplicar estas mejoras, ¿no? Como es el proceso de cultivo de células y tejidos, la hibridación, la transgenia, la clonación, ¿no? Y la terapia génica y el estudio de genomas. Existen algunas operaciones, se distinguen cinco operaciones fundamentales en todo proceso biotecnológico, que en la mayor parte de los casos corresponde a etapas de desarrollo, ¿no? Siempre se trata de elegir, ¿no? Elección del cultivo, selección del organismo o población celular más adecuada, descubrimiento y selección de cepas más productivas. Tal selección va a requerir, ¿no?, de un conocimiento biológico general. En el caso de utilizar, ¿no?, cultivo de masa, los organismos son cultivados, criados en medios con temperaturas controladas, ¿no? También el pH, la presión, salinidad y nutrientes adecuados que les permitan sobrevivir y multiplicarlos. Existe la operación de respuesta celular, que es conocer y hacer uso de las respuestas de las células a condiciones externas, entender dichas respuestas y sus limitaciones. El conocimiento básico necesario procede de experimentos a pequeña escala que luego se generaliza a gran escala, ¿no? El hecho de conocer en todo caso cómo se controla ese medio, ¿no? Cómo va manejándose el conocimiento de producción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, ¿no? Conocer sus limitaciones, sus características para poder producir a gran escala, ¿no? Operación del proceso. Se debe diseñar cómo se va a realizar el proceso de elaboración de este producto, ¿no? Para que la ejecución tenga seguridad y esté controlada, es decir, resulte óptima, ¿no? En el hecho de que nosotros queremos reproducir ese compuesto, ¿no? Biotecnológico. Recuperación del producto. Debido al uso de grandes cantidades de agua como disolvente, es difícil obtener los productos biotecnológicos, ¿no? A ello se puede agregar que todas las propiedades modernas se toman medidas para reducir la contaminación ocasionadas por el calor del agua y su procesamiento, ¿no? Esto se refiere en todo caso si la obtención de nuevos compuestos biotecnológicos va a generar desechos, ¿no? Puede generar desechos y de alguna forma se tiene que tomar esos cuidados, ¿no? Para evitar los daños, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua y la contaminación del entorno, ¿no? Es algo que se tiene que cuidar, por ejemplo, en la aplicación de los tintes, ¿no? Nuevos tintes que se están utilizando de repente tienden a generar muchos desechos, ¿no? Muchos desechos y estos al final tienen que ser pues tratados para que sean favorablemente descartados, ¿no? Para que sean procesados y no contaminen el medio ambiente, ¿no? Utilizando la ingeniería genética, en todo caso también denominada modificación genética, va a utilizarse procesos que emplea tecnologías de laboratorio para alterar la composición del ADN, ¿no? Ya sea en todo caso de un organismo, ¿no? Esos van a de repente, pues, modificar, ¿no? Pares de bases
las pares de bases como AT o adenina, timina o citosina y guanina, ¿no? También puede deletar, ¿no? Es decir, cortar una región del DNA o también puede adicionar un nuevo segmento de DNA, ¿no? Por ejemplo, mediante la ingeniería genética se puede agregar un gen de una especie, de un organismo, de otra especie para producir un rasgo deseado. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una aplicación bastante clásica, que es en el caso de la utilización de esta bacteria, Agrobacterium tumefaciens, ¿no? En la cual se utiliza la ingeniería genética para poder introducir, ¿no?, un plásmido y en este plásmido introducir una porción de gen que codifique a una determinada función que se quiere tener, que se quiere obtener, ¿no? Entonces, a través de técnicas se puede realizar este proceso, ¿no? Sabemos que las bacterias crecen en un determinado medio de cultivo y nosotros podemos introducir en ese medio de cultivo, primeramente donde crece esa bacteria, ¿no? Realizar esas modificaciones, introducir de repente esa proteína, ese gen, para que en todo caso un poco sea al azar, ¿no? Llegue a introducirse ese plásmido, o en todo caso también se utilizan herramientas para poder inserir ese plásmido directamente a la bacteria, ¿no? Entonces, en un primer momento se inicia en una planta, una de las primeras plantas en todo caso modificadas fue el tabaco, ¿no? A través de un tumor que es iniciado cuando la bacteria ingresa, ¿no?, a una lesión y es atacada, en todo caso, por la célula, ¿no? Posteriormente, esta bacteria, ¿no?, va a tener esta carga de este plásmido teniendo, ¿no?, teniendo esa información. Ese plásmido ingresa, ¿no?, a la célula y se integra al cromosoma circular que tiene esa bacteria, ¿no? Recordemos pues que la bacteria tendría un ADN circular y ese plásmido se inserta en ese ADN, ¿no? Posteriormente, esa bacteria generando, ¿no?, ese callo va a ingresar, ¿no?, va a depositar su material genético a la célula vegetal, ¿no? A la célula vegetal produciéndose un callo, ¿no? Transformando en todo caso las células en la cual se va a proliferar, ¿no? Para formar un crecimiento de un tumor y esa sección en todo caso podemos nosotros retirarla, ¿no? Para poder incubarla y de repente ya ir teniendo algunas células que puedan expresar la característica que hemos introducido, ¿no? Utilizando técnicas de cultivo de tejido, vamos a poder hacer crecer una planta, una nueva planta que tenga la información que nosotros hemos querido transferir. Por ejemplo, si nosotros queremos en este plásmido incluir resistencia a un patógeno, a un problema de ese lugar, de repente puede ser un patógeno o de repente puede ser sequía, ¿no? Que tenga pues resistencia a sequía o en todo caso también mejorar la síntesis de algún aminoácido, ¿no? De alguna proteína.
Entonces nosotros podemos informar, generar esa información en ese plásmido, ¿no? Posteriormente ese plásmido se inserta en esa célula vegetal, ¿no? Y llega a hacer crecer, en todo caso, a la planta, ¿no? Y aquí, cuando ya lleguemos a desprenderlo, hacemos crecer en un cultivo de tejidos y a través de un medio de cultivo donde yo le proporcione todo lo que necesita la planta para poder desarrollarse, esa planta va a crecer con esa característica, ¿no? Entonces, obviamente que el traslado de esa nueva planta al campo es un proceso que demora y demanda bastante cuidado, porque pues normalmente nosotros tenemos, ¿no?, en un medio de cultivo todo controlado, ¿no? Todo controlado, temperatura, luz, nutrientes, ¿no? Y la planta está creciendo muy bien. Sin embargo, en el momento de trasplante, ¿no?, de retirarla a un campo, ¿no?, podemos nosotros pues perder muchos de de los individuos, ¿no?, de alguna forma propagados, porque pues ya en el campo se enfrentan a diferentes factores que no estaban acostumbrados, y ahí se pierde una cierta cantidad de individuos, ¿no? Entonces, en eso consiste también, digamos, la preparación de ir mejorando las técnicas de llevar, ¿no?, una etapa de laboratorio donde todo lo podemos controlar a una etapa de campo donde realmente allí se va a poder pues plasmar lo que hemos querido nosotros obtener, ¿no? Si es resistencia o a un patógeno, o si es de repente pues que esa planta produzca una determinada proteína, ¿no? La ingeniería genética, en todo caso moderna, también utiliza mutaciones inducidas, transgénesis, clonación, como ya hemos venido mencionando, y técnicas para el mantenimiento de germoplasma o genomas, ¿no? En el caso de mutaciones, por ejemplo, un caso muy aplicado que estamos, en todo caso, bueno, algunas ya están preparando, es el hecho de modificar este mosquito Aedes aegypti, ¿no?, que transmite el virus del Zika, ¿no?, del dengue, entre otros, y esta modificación se puede lograr entre el apareamiento entre mosquitos de laboratorio, donde las crisálidas del macho son sometidas a radiación, creando machos estériles. Ellos se liberan en el ambiente para que en el momento de copular con las hembras den resultados de huevos infértiles, ¿no? Entonces, existe esta mutación inducida, ¿no?, desde el laboratorio para poder generar un aspecto muy favorable en la salud, ¿no? Como es el caso de controlar esta enfermedad, ya sea del dengue o de la enfermedad del Zika, ¿no? Haciendo este proceso de manejo en los machos, ¿no?, del Aedes aegypti, ya que es en todo caso pues las hembras que al final son las que van a producir a nuevos mosquitos, ¿no?, que van a generar más problemas. La transgénesis, ¿no?, sería el caso de identificar y aislar genes de interés, lo que veníamos un poco conversando anteriormente, para incorporarlos a una especie diferente y darles nuevas cualidades, ¿no?, al replicar la información del ADN.
Esta técnica es utilizada para la creación también de vacunas y fármacos, por ejemplo, ¿no? La insulina recombinada, ¿no? Otro ejemplo es crear plantas transgénicas al insertar genes de bacterias en ellas, ¿no? Permitiendo así metabolizar un elemento que pueda de repente ser favorable o desfavorable, no necesariamente un elemento tóxico, ¿no? Esas plantas transgénicas tienen más posibilidades de limpiar suelos, por ejemplo, en el caso que yo quiero que éstas puedan de repente absorber, ¿no? Algún nutriente que pueda, perdón, absorber algunos metales pesados que puedan ser liberados, ¿no? De repente por minas, ¿no? De repente por alguna empresa que tenga estos desechos, ¿no? Que viertan esos desechos. También de algunas bacterias comunes, ¿no? Que puedan limpiar. Entonces aquí tenemos más o menos lo que estábamos viendo en el caso del Agrobacterium, ¿no? La utilización de un plásmido, ¿no? Utilizando enzimas de restricción que realizan los cortes en el cromosoma, en el ADN que tiene este agrobacterio, ¿no? Se va a colocar esa información y posteriormente esta ingresa a la célula vegetal, ¿no? Donde se puede incluir ya en la planta, ¿no? Donde ya estaríamos en el entorno de la planta. Otro proceso sería el llevarlo a campo, ¿no? Esto ya es otra etapa también importante. En aspectos de clonación, ¿no? El trabajo de la ingeniería genética en aspectos de clonación, que es un proceso mediante el cual se copia el ADN de un ser vivo y se produce otro ser vivo genéticamente igual, ¿no? La técnica consiste en obtener un material genético nuclear completo de un individuo e insertarlo en una célula receptora germinal no nucleada, ¿no? Como el caso de Dolly, ¿no? Todo ello es un medio de cultivo para luego trasplantarlo en el embrión a un individuo receptor que lo geste. El producto final es un clon de donante de material genético. La clonación se practica con fines científicos y para preservación de especies en vías de extinción. Es el caso, por ejemplo, de esta lapa azul en Costa Rica o de la tortuga verde, ¿no? Que ha permitido a través de la clonación, ¿no? Recuperar estas especies, ¿no? En medicina se requiere llegar a clonar partes del cuerpo humano también con el fin de evitar rechazos en los trasplantes. Esto va a solucionar la dependencia de donaciones de terceros y beneficiaría a millones de pacientes. Sin embargo, aún todavía no existen, en todo caso, pues, leyes de regulación, ¿no? Pero que se puede realizar, se podría realizar, ¿no? Según los científicos que trabajan en este proceso de clonación. Algo que sí se utiliza bastante y nuestro país, en todo caso, trabaja en ese mantenimiento son las técnicas para mantener bancos de germoplasma, ¿no? El germoplasma es un conjunto de genes que se transmite en la reproducción a la descendencia, ¿no? Por medio de las células reproductoras que se fusionan para formar un individuo nuevo. Con el fin de conservar este material genético en cualquiera de sus fórmulas reproductivas, sean semillas, sean esquejes, sean tubérculos, etc. Se ha establecido en el mundo, ¿no? Los llamados bancos de germoplasma. Esta técnica va a consistir entonces en recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de las plantas por sus atributos son consideradas de interés para el bien común, ¿no? Por el caso del banco de germoplasma de tubérculos, ¿no? Nosotros, por ser un centro de origen de la papa, ¿no? Existen pues estos bancos de germoplasma que están en el SIP, ¿no? Que resguardan, ¿no? Que guardan las diversas variedades que nosotros aún tenemos, ¿no?
También existen bancos de germoplasma de muchas semillas, de muchas plantas tuberosas, ¿no? Principalmente estas andinas que tienen pues mucho futuro en la alimentación, ¿no? Principalmente de esta región, ¿no? Vamos a ver, en todo caso, pues un video sobre los bancos de germoplasma que tiene el Perú, ¿no? En el aspecto del... El banco de germoplasma es una colección de material vegetal vivo en forma de semillas y esporas. Es un lugar destinado a la conservación de la diversidad genética de uno o varios cultivos y sus especies silvestres relacionadas. El Programa Nacional de Innovación Agraria en Recursos Genéticos del INIA en el Perú tiene como objetivo conservar la diversidad y variabilidad de las plantas nativas y naturalizadas y sus parientes silvestres. Estamos acá en una de las colecciones que conforman el Banco de Germoplasma del INIA. El INIA cuenta con 44 colecciones nacionales de germoplasma distribuidas a nivel nacional. Dentro de ellas tenemos tres colecciones que son de plantas medicinales. Acá estamos en la de plantas medicinales de costa, que está ubicada en La Molina. Luego tenemos la colección de plantas medicinales andinas, que está ubicada en la estación de Andenes Cusco. Y en la estación de Pucallpa, en Ucayali, tenemos la colección de plantas medicinales tropicales. En la estación de acá Donoso, que está cerca acá en Lima, tenemos bueno, las colecciones de hortalizas nativas, caigua, calabaza, zapallo, las colecciones de tomate de árbol, los achatomate. También se viene realizando el trabajo de lo que es caracterización. Está la colección, lo que es capsicum, todo lo que es ajís. En la estación de San Rita en Arequipa tenemos la colección de rocoto. Otro de los objetivos principales sería el de trabajar para el conocimiento científico orientado a la optimización de la conservación y uso de los recursos fitogenéticos. Las actividades que hacemos en esta colección de germoplasma son las de conservación, caracterización, documentación. En lo que es la caracterización, no es más que un registro de todas aquellas características morfológicas y fenológicas que no son influenciadas por el ambiente. Las razones para el almacenamiento de semillas en bancos de germoplasma en Perú puede ser variada. En el caso de los cultivos destinados a alimento, muchas plantas útiles que se han desarrollado durante siglos ya no se utiliza para la producción agrícola comercial y son cada vez más raros, por lo que se hace imprescindible conservarlas antes de su completa desaparición. El Instituto Nacional de Innovación Agraria ya ha iniciado la inscripción de 55 variedades de cultivos ante el Indecopi. Muy pronto nuestro país será el primer banco de germoplasma del mundo y así se dará valor a nuestra biodiversidad. Bien, entonces esta es línea, debe ser la que está frente a nuestra universidad, ¿no? El uso en todo caso, de germoplasmas, principalmente para regiones como la nuestra, ¿no? Que somos pues centro de origen, ¿no? De muchas especies, por ejemplo, el tomate. El tomate tiene centro de origen en los Andes, ¿no? Igual que, bueno, muchos de los tubérculos, pero el tomate también es uno de ellos que tiene que ser, en todo caso, pues preservado y cuidado, ¿no? Utilizan este agar, este medio de cultivo, donde le proporcionan pues diferentes nutrientes a la planta, ¿no? Para que ella pueda crecer
bien y además también no crecer tan exageradamente, porque imagínense tener que cuidar todo este banco de germoplasma, ¿no? Tienen que tomar esos cuidados de que pues no le falten los nutrientes, ¿no? Tomar esos cuidados es todo un trabajo arduo, ¿no? De mantener el banco de germoplasma. Bien, entonces se han clasificado, ¿no?, algunos tipos de biotecnología de acuerdo a colores y de acuerdo a la finalidad, ¿no?, con que éstas estén trabajando o implicadas, ¿no? Por ejemplo, se menciona una biotecnología roja, ¿no?, que es la rama sanitaria y responsable, según la Organización de Innovación Biotecnológica, es la responsable de la elaboración de más de 250 vacunas y medicamentos como antibióticos de terapia regenerativa y de la fabricación de órganos artificiales. Existe también una biotecnología blanca, que es la rama de la industria. La rama industrial trabaja en la mejora de los procesos de fabricación y desarrollo de biocombustibles y otras tecnologías para obtener una industria más eficiente y sostenible. La biotecnología verde, que la utilizan más de 13 millones de agricultores para el mundo para combatir las plagas y nutrir los cultivos y fortalecerlos frente a los microorganismos y eventos climatológicos extremos como sequías y heladas. Existe la biotecnología azul, que explota recursos marinos para obtener productos de agricultura, cosméticos o sanitarios basados en estos productos marinos, ¿no? Además, es la más utilizada para conseguir biocombustibles a partir de algunas microalgas. Y aquí también, ¿no?, la obtención de biocombustibles, en todo caso, de forma natural. Biotecnología amarilla. Esta modalidad está enfocada en la producción de alimentos y, por ejemplo, investiga para reducir los niveles de grasas saturadas en los aceites de cocina, ¿no? Es algo muy importante, en todo caso, que está muy enlazada con leyes que nos protegen, ¿no? Como estos, pues, famosos íconos, ¿no?, hexágonos que están siempre en algunos productos de tipo snacks, ¿no? Biotecnología gris, que tiene como finalidad la conservación y la recuperación de ecosistemas naturales contaminados a través de, como se ha comentado anteriormente, los procesos de biorremediación, ¿no? A través del proceso de biorremediación. Biotecnología dorada, la también conocida como bioinformática, que se encarga de obtener, almacenar, analizar y separar la información biológica, sobre todo la relativa a las secuencias de ADN y aminoácidos, ¿no? Entonces, esta es la más, digamos, la más cara, ¿no? Realizar de alguna forma biotecnología en laboratorios también es algo que demanda una inversión relativamente alta, ¿no? Sobre todo si son empresas nuevas dedicadas a los procesos de biotecnología. Y bueno, acá tenemos en esta figura, ¿no?, las mencionadas según los colores. Entonces, la roja está relacionada a todo lo que es salud humana, ¿no? En el caso de producción de fármacos, ¿no?, vacunas, relacionado también a lo que el desarrollo de las huellas, de la huella genética, ¿no? La biotecnología blanca, relacionado con industrias y procesos industriales, como procesos bioprocesos, bioformación de bioplásticos, bioenergía. La biotecnología verde en la aplicación de procesos de agrícola. Aquí podemos incluir las etapas de mejoramiento de plantas, ¿no? En todo caso, obtención de organismos genéticamente modificados, la obtención de fertilizantes, biopesticidas, entre otros, ¿no? La biotecnología azul,
Entonces, va a ser relacionada a todo lo que viene a ser productos marinos, ¿no? Relacionados a ambientes marinos, acuáticos, y de ellos, ¿no? Sus derivados como fármacos, cosméticos o biodiesel procedente de estos organismos marinos. La biotecnología amarilla se refiere al uso de organismos vivos o biomoléculas de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, el uso de enzimas, de repente, para mejorar, ¿no? los procesos de fermentación o, en todo caso, obtener mayor tiempo de exposición de este material para que no se malogre, ¿no? En un producto que se pueda vender, ¿no? La biotecnología marrón es la que está relacionada también con la veterinaria, ¿no? Desarrollará fármacos y vacunas relacionadas al mejoramiento animal. Biotecnología gris es la relacionada a la genética y biología molecular para mejorar el ambiente. Entonces está implicada en los procesos de biorremediación, biofiltros, limpieza de contaminación, entre otros. Existe la biotecnología rosada, que está más relacionada a lo que son patentes, ¿no? Propiedad intelectual, lo que viene a ser, pues, leyes, ¿no? Para poder preservar esta, de repente, algún protocolo de biotecnología que ha sido encontrado, ¿no? Y la biotecnología dorada, que está relacionada entonces a al uso de computadoras, ¿no? De la aplicación de la bioinformática, algo que viene bastante también a ser necesario en el uso de la biotecnología. Hoy en día, las herramientas de bioinformática es bastante relevante, ¿no? En estas etapas. Y en esta última también el uso de la nanotecnología, ¿no? Estos, en todo caso, pues los últimos avances, el uso de la nanotecnología, el uso de nanopartículas para el diseño de drogas, ¿no? De repente. Vamos a pasar aquí otro video. Esto es de un laboratorio, en todo caso, español, donde podemos ver la aplicación.